Así lucen los pasillos en las comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa. El Salón de la Comisión de Turismo, Juventud y Deporte, la de Legislación y Puntos Constitucionales, la Familia, la Mujer y la Niñez, la de Economía y Agricultura, la de Asuntos Municipales y Obras Públicas, el común denominador, vacíos. Los empleados de este órgano son los únicos que están asistiendo con normalidad. Por lo demás, hasta los ascensores no están muy concurridos. Visitamos varias fracciones para conversar con los diputados. En las oficinas legislativas de Gana se nos dijo que el único que llegó fue Guillermo Gallegos, muy temprano, y que estuvo por unas 2 horas. Situación similar se observó en el FMLN, donde se nos informó que había llegado el presidente de la Asamblea, Cifrido Reyes, también por unas 2 horas. En la bancada de Arena se encontró un solo diputado, quien nos explicó el motivo de la ausencia del resto de legisladores. Se tomó la decisión de la semana pasada de que esta semana se iba a quedar un vacío, que íbamos a trabajar hasta la próxima semana. ¿Y esto a qué obedece? Bueno, me imagino que es por mucho trabajo de algunos diputados, algunos alcaldes, indecisiones, ayudándole al conteo, o revisión de papeletas, en fin. Hay un montón de trabajo que hacer en los diferentes municipios y lo mismo los diputados, un motivo de reflexión quizás posiblemente. En la fracción de Concertación Nacional no encontramos a nadie de los diputados y en el Partido de la Esperanza se nos informó que Rodolfo Parker tenía unos minutos de haberse retirado, pero que en el lugar aún se encontraba el jefe de fracción, quien aseguró que no se realizarán descuentos por la inasistencia de los legisladores. No creo que haya ningún descuento de ninguna forma de esa, porque haya habido, como le digo, vamos a trabajar más horas más en la próxima semana, porque yo estaba trabajando, haciendo las plenarias el día miércoles. Ahora ya se va a formalizar y ya van a ser el día jueves. Normalmente en este lugar es donde se coloca semanalmente las convocatorias para las comisiones de trabajo, así como también la hora y el día de cuando se va a celebrar la sesión plenaria. Sin embargo, tras las elecciones del pasado domingo, ha sido una excepción que no se ha colocado nada para esta semana. Habrá que esperar si para el próximo lunes se reúnen y retoman nuevamente las labores las comisiones de trabajo. Mario Zelaya para Tele 2.